Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 4. En esta ocasión estamos con la ametralladora ligera tipo 88, la cual es la primera ametralladora ligera que desbloqueamos y ahora os voy a comentar unas cosillas sobre ella. De acuerdo, en la vida real el QYJ, ¿vale? Es que hay... yo he visto encontrar dos cosas para encontrarlo, pero es también conocido como el tipo 88 LMG chino. De 1988 por Si Tongyong Ji Kyungwan, inglés, modelo 88 de propósito general ametralladora. Es un 5.8x42 chino, ametralladora ligera diseñada a finales de los 80 por China del Norte. También conocida como Norinco, se puede sustituir en la obsoleta ametralladora tipo 67 en servicio con el PLA. No se ha encontrado más información que esta, aparte que la cadencia es de 700 disparos por minuto, al igual que en el juego, ¿vale? Y ya en el juego pues tiene 24 puntos de daño hasta los 8 metros, 18 puntos de daño hasta los 65 metros, munición de 200 cartuchos por cargador, solo automático, y se desbloquea con 4.000 puntos con la metralla ligera. O sea, tenéis que matar unos cuantos para conseguir o hacer unas cuantas cosas con la clase de apoyo, ¿vale? Para conseguir esta ametralladora. Y una vez que la tengáis, pues ya tenéis un bicharraco chino de cojones, ¿vale? O sea, las cosas son así. Es un bicharraco chino de cojones. Dentro de Battlefield 4, pues tenéis un arma bastante pepino, la verdad. Dentro del gameplay, a mí es de las ametralladoras ligeras que más me ha gustado, por el simple hecho de que es que tiene 200... 25-30 metros. Ya para mí me cuesta algo apuntar y dar al objetivo, pero bueno, de cadera va realmente bien. Además, estas armas deberían ser mejores a esa distancia, pero no sé, a mí me cuesta apuntar y ya está. De cadera, como veis, es que no, encima no lleva activado el láser y le ha puesto. La verdad, además estaba jugando aquí con el equipo chino, ¿vale? Con el ejército chino. Entonces ya voy a ir. Intentando recuperar un poquito de vida porque no me fío de las cosas. Y va a haber una jugada en este gameplay. Ahí la ha dado 12. La ha dado de 12. Esa cabrona es muy jodida, ¿eh? Esa cabrona mata muy bien, la verdad. Es un poco trambólico llevar esa ametralladora, esa escopeta, pero bueno. La verdad es que no recomiendo más accesorios que los que veis en pantalla o los que habéis visto en la fotografía de... porque, sinceramente, para mí otras cosas... para cómo juego yo, por lo menos con un LMG, es estropear la ametralladora, ¿de acuerdo? La tipo 88, de acuerdo, la recomiendo un montón con la mira láser. La ametralladora funciona en algunas bastante bien, ya habéis visto. Pensado porque vais a ir full auto, asa gruesa para ir a full auto y una mira de un punto. Si queréis algún accesorio más, pues quitar la mira láser y meterle la amplificación. Bastante enorme. Como la veréis pequeña, pero luego, claro, fijaos en la longitud del arma entre el cañón hasta la culata. Y es un trasto cojonudo, o sea, es enorme. Lo cual la hace bastante... esta arma sí que se tarda en recargar con esta arma, ahora que lo pienso un poco. Por eso veis pocas recargas en este gameplay. Vamos, solo básicamente cuando se acaba la munición, que son 7 segundazos, o sea, da igual que gastes el cargador completo o que no. No tenéis que meter una bala en la recámara, creo yo. Creo recordar, no me acuerdo. Pero son 190, 200 balas de cargador. Que ya se dice bien. 200 balas de munición. Y hostias, se nota bastante bien. Vamos ahí avistando a ese hombre. ¿Veis? Ahí yo ya no soy capaz de atizar, ni a ráfaga ni nada. Y me mata con el MK11 mod 0, joder, esos trastos sí que son difíciles de jugar con ellos. Estoy probando las horas, madre mía. Pero bueno, que ahora vamos a, cuando vuelva de la skill, que es lo que no me gusta de Battlefield en sí, ¿vale? Estas maneras de morir, que mueres ahí y Te quedas ahí mirando las babias. A ver, el tío es ese resalto naranjita ahí a tomar por culo que te ha matado, ¿sabes? Pues eso me pone los nervios realmente, la verdad. Así que... ahí saltando encima de los trastos. Vamos a volver a bichear un poco el horizonte. Hay que jugar con una LMG, una ametralladora ligera.
o Light Machine Gun, como queráis llamarla. Hay que jugar de esa manera, ¿de acuerdo? Poquito a poquito, de Headlitch en Headlitch, básicamente avanzando posiciones. Siendo realistas, es que no es un cacharro que... Fijaos aquí, mi intento de matar a un tío con C4s, a la mierda, y no lo mató. Así que lo que tenéis que hacer es eso, poco a poco ir avanzando posiciones, no quedándose siempre en la misma, campeando. O sea, siempre intentar salir así, poco a poco, y viendo que tenéis un poco de cobertura, ¿vale? Vosotros vais a ser los que va a dar la munición en este juego, o sea, en este... Tirando una metralla ligera, sois lo que vais a reabastecer al equipo. O sea, pensar que vosotros tenéis que ayudar al equipo haciendo supresión, bajas de vez en cuando, ¿no? Tenéis que ser el rey del mambo, ¿vale? Esto no es para eso. Las LMG no son para eso, ni de coña. O sea, iros quitando ese panel o esa cosa del COD de que matan. Tenéis que ser vosotros los aniquiladores con estos cacharros, ¿por qué no? Tiene 200 balas de cargador y la mayoría se va a ir a fuego de supresión. Uy, qué majete. Eso se ha caído, eso se ha caído. Pues ahí está. Pues ya está. Como veis, el fuego de cadera, como habéis visto varias veces, es bastante bueno. Además, estoy un poquito adelantado en mi voz, aunque esté viendo el gameplay pues atrasado. Voy a avanzar un poquito. Pues uno, dos, y por ahí te vale. 31, me he pasado. Bueno, no tenía que tanto. 24 tiene que estar ahí clavado. Y bueno, da igual, son 26. Ahí, ahí. Fuego, 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 fuego. Dando de leña al fuego. Esto es una gozada, sobre todo estas metralletas ligeras que tienen 200 cartuchos. Esto es una gozada. En locker, ¿vale? En locker hay gente que... Entonces lo pasa genial. Y yo soy uno de ellos que cuando me pongo bien. La entrada de una bandera. Y empiezo a chucharles, me cago en 10. Que ahí empiezan a llover los puntos de que si fuego supresión, que si ayuda a eliminación, que si... Eliminado a tantos enemigos. Es de verdad algo increíble y se puede... Vamos, no sé cuántos cargadores se pueden caer con... Pueden caer con una de estas, con una LMG de tipo de... de cargadores, pero vamos. Yo realmente te lo paso realmente bien jugando de ayuda, de soporte. Fijaos aquí. Y si le llego a enganchar alguna bala. Porque es que no engancha ninguna bala. Tardan bastante las metralletas ligeras en este juego en levantar el arma y ponerse a disparar, que es lo difícil en este juego. Que se ponga a disparar la metralleta ligera después de correr. Como veis, siempre tengo que hacer la animación de coger la del asa superior. Y eso, pues claro, tiene que levantar esos 7 kilitos que pesa o por ahí. Que son cacharros que pesan un montón. Son trastos de acero enormes, de hierro puro, básicamente. Pues eso, que con este cacharro dan ganas de moverse poco, pero mira qué doble más bonita. Aquí yo creo que me empiezo a emocionar. Y aquí es cuando me hago unas cuantas bajas curiosas. Siempre intento llevar grandes cargadores de munición. Ahí, fijaos cómo van pasando la gorda china esta. Está hambrienta de cojones ahí. ¿Cómo empiezan a caer ahora de repente? Que es lo que me gusta. Ahora, otro de cadera. No, ese no ha caído. Pero ese... Ish, le da pocas balas para lo que he disparado. Pero bueno, ahí veis. O sea, si empezáis de vez en cuando a moveros así un poquito rápido, random, pues algún tío cae. Algún tío cae. Y... ¿Veis? Yo pensaba que tenía activado los aumentos, pero no, sí uso aumentos, ¿de acuerdo? Y uso para subir más rápido de nivel, pero estoy poniendo los de 25%. Luego ya cuando me queden, yo qué sé, voy a quitarme los 25% ya. Voy a empezar a quitármelos. Los 25 y 50 para solo usar los de 100. O sea, voy a empezar ahí, pum, 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 quita, 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 para subir más rápido. ¿De acuerdo? Porque dentro... ¡Uy! Ese pepino pasó muy cerca. Para ya ir subiendo fuerte los últimos niveles y que no me cueste tanto, porque a mí me cuesta subir niveles. Aunque ya lleve unos cuantos niveles subidos, que ya tuve 115 por ahí. Pues así, digamos, recortar un poco las ganas de llegar al nivel 140 y ya empezar pues a desbloquear ciertas cosas que me falten. Que estoy ya bastante avanzado, es decir, que he mejorado con los tanques sobre todo. Aquí una cagada y me pilla el de la Pecheneg. PKP, Pecheneg, madre mía, qué cacharro. Entonces, ahí está la cosa curiosa. Ay, Dios. Esta ametralladora da mucho juego, la verdad, da muchísimo juego. ¿Y recomendable para jugar? Pues sí. Tenéis que darle bastante caña para que os puedan dar ciertas mirillas que sean menos obstructivas, mejor que la holográfica, la verdad. O que la mira principal que os dan en esta, porque a mí no me, personalmente no me gusta, pero por eso prefiero
La de punto rojo de toda la vida que hemos jugado del COD, la de un puntito y ya está, porque esto, fijaos, además me saco mi recorrido. Así que nada, dejad vuestro me gusta, favoritos, compartir el vídeo, suscribiros al canal si no estáis, y yo el contenido, y nos vemos mañana. Adiós.